todos. Mi nombre es Marco Herrera, yo soy director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y tengo el privilegio y el honor de darles a todos la bienvenida y de iniciar la conducción de este segundo foro global a Casa de Campo, Tendencias de un Mundo en Transformación. Quiero, antes que nada, pues reconocer la presencia de nuestro presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina. Quiero reconocer la presencia de nuestro panelista, invitado de honor, expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, ingeniero Felipe Calderón. Quiero reconocer también la presencia de Leonardo Matos, vicepresidente de Administración de Central Romana Corporations. Bueno, la presencia de todos los invitados internacionales, presidentes de gremios empresariales, académicos, diplomáticos, miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado, amigos todos. Es un placer y un grato honor en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de IDEA Internacional darles a todos la bienvenida a esta segunda edición del Foro Global al Casa de Campo, Tendencias de un Mundo en Transformación. Por segunda ocasión, este foro nos permite reunirnos en este espacio de reflexión para analizar aspectos relevantes y actuales del mundo en que vivimos, así como los constantes cambios que nos ha tocado afrontar en los últimos años. Gracias a el apoyo de todos ustedes, hoy iniciamos una jornada que nos permitirá materializar nuestro objetivo de establecer un diálogo vivo y permanente entre las fuerzas de la vida política, social y económica de toda América Latina y en particular de la academia y de la empresa privada. Esperamos que este foro nos permita encontrar las directrices comunes que se derivan de dos visiones que, si bien son distintas, pueden y deben dirigirse a la construcción común de soluciones para los problemas que abruman a nuestra región. Más aún cuando estas dos fuerzas pues se unen y tienen como factor estratégico las ideas, para en base a ellas pues generar y agregar valor. La focalización de este segundo foro se basa en el hemisferio, del vínculo de América Latina y Estados Unidos y de una relación que se encuentra en constante redefinición desde hace décadas. Esto con miras a la Cumbre de las Américas que próximamente se celebrará en la ciudad de Los Ángeles el próximo 6 de junio. Desde la Alianza del Progreso en los años 60 hasta las orientaciones del Consenso de Washington en los 90, pasado por todas las fórmulas propuestas y discutidas antes y después, hemos sido definidos como el patio, la antesala, socio fundamental y, en fin, varios denominativos de los Estados Unidos. Esto buscando darle un sentido a una relación que si por algo se ha definido, ha sido por su notoria falta de dinamismo en este siglo XXI. Luego de la caída de la Unión Soviética, unos Estados Unidos fortalecidos en el marco geopolítico se dedicaron a promover una agenda hemisférica basada en la promoción de la democracia liberal y del libre mercado. Esta focalización en democracia o en la falta de democracia creó una especie de dinámica monotemática hacia la región en el cual todo se resumía en democracia, migración, narcotráfico. Luego de ahí pasamos a régimen, a la promoción de tratados comerciales y una agenda que siempre ha dejado fuera muchos temas fundamentales para nuestra región. El siglo XXI no ha representado una diferencia significativa. La centralización de toda la atención hacia el Medio Oriente ha desviado la atención de la agenda hemisférica hacia otras latitudes y posteriormente el ascenso de China y su influencia en la región trae consigo un nuevo componente en la relación hemisférica. Si a eso le sumamos la convulsión que vive el mundo de hoy, pues esta nueva cumbre se da en un escenario de particular magnitud. Al vaivén de intereses y de atención de las relaciones hemisféricas, siempre lo hemos desarrollado con una agenda imprecisa, a veces inexistente, pero de vital importancia para todos los países del hemisferio.
Esto no ha sido obstáculo para que muchos actores de América Latina hayan logrado pues hitos importantes, partiendo sobre todo de las relaciones económicas de los actores entre sí. Pongo como ejemplo Chile, Brasil y México, que se han convertido en actores económicos regionales de altísima importancia. Casos como Brasil, donde desde hace más de una década se invierte más en el exterior que dentro de su propio territorio y que cuenta con compañías globales trascendentales. Chile, que con sus fondos de pensiones lograron convertirse en actores financieros y regionales de importancia, y pues los demás países de la región que han experimentado crecimiento económico relevante. Y el caso, vamos a decir, emblemático de México, que a través de pues la tecnología y un agresivo avance industrial, pues también se convierte en uno de los hitos en la región en materia económica. Todo esto en medio de la permanente agenda social con niveles de lento desarrollo en toda América Latina, ya que según la CEPAL, la pobreza extrema en la región aumentó de 70 millones de personas a finales del 2019 a 86 millones en el 2021. Eso apenas es parte del saldo que la pandemia, otro componente de complejidad, ha dejado en nuestra región. Esto es un retroceso de 27 años que de por sí nos mantiene a todos el reto de superar las marcadas desigualdades y que en la conquista de las metas del desarrollo sostenible pautadas por la Organización de las Naciones Unidas, vemos cómo hemos retrocedido en lugar de avanzar. En este escenario llega nuevamente la Cumbre de las Américas, que desde el 1994 tendrá ahora su novena versión. Aunque el tema de la cumbre pregona en la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo para nuestro hemisferio, las realidades de las últimas décadas nos obligan a dar una mirada crítica a la efectividad de este espacio común y al rol que los países latinoamericanos debemos ejercer para lograr una agenda que impacte de forma real a todos los actores relevantes. ¿Qué queremos de las Cumbres de las Américas? ¿Qué nos impide articular una agenda marcada por la creación de valor, la innovación, el desarrollo de tecnologías en el hemisferio o el impulso hacia la investigación científica? ¿Cómo lograr que las prioridades latinoamericanas se encuentren en un territorio común con las de nuestros vecinos del norte? Estas son todas preguntas que trataremos de responder en este foro y en medio de la situación de incertidumbre y de guerra que domina la agenda mundial y que cierne nuevas amenazas sobre nuestra región, pues da un carácter especial a este análisis y a este contexto. Gracias a todos nuevamente por su presencia, a los panelistas, a los invitados internacionales, a los conferencistas. Les expresamos desde Funglode nuestro entusiasmo y nuestro deseo de que las reflexiones que se generarán en este foro sirvan de contexto para identificar nuevas vías que permitan un mayor desarrollo económico y social de toda América Latina. Bienvenidos, muchas gracias. Pues vamos a seguir en la conducción de una forma dinámica y yo mismo pues doy paso a nuestro presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, el cual tiene el tema de introducción y poner el contexto de esta discusión hacia la próxima Cumbre de las Américas, desafíos hemisféricos y perspectivas renovadas. Con ustedes el presidente Leonel Fernández. Un saludo cálido y afectuoso al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, al expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Felipe Calderón, al senador Bob Menéndez, a los distinguidos panelistas, a los honorables miembros de nuestras cámaras legislativas, a los honorables miembros del Poder Judicial, a los representantes del cuerpo diplomático y consular acreditado en la República Dominicana,
a los miembros de los partidos políticos, a los integrantes del sector empresarial, del sector gremial, a los directivos de medios de comunicación y a los directivos de Central Romana y Casa de Campo, especialmente a Leo Matos, nuestros coanfitriones, y a todos los amigos aquí presentes. Nos hemos congregado hoy aquí, en este foro global de Casa de Campo, para compartir ideas y reflexionar en torno a la celebración de la novena Cumbre de las Américas, la cual será celebrada el próximo mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. Son muchas las expectativas y esperanzas cifradas en ese cónclave hemisférico. El mismo tendrá lugar en medio de grandes tensiones a nivel global y regional, de naturaleza sanitaria, geopolítica, económica, social y medioambiental. La pandemia del COVID-19, aunque es el deseo de todos, aún no ha culminado, pues subsisten nuevas variantes y obligó a los estados a tomar medidas. Estas medidas no fueron únicamente de protección a la salud de los ciudadanos, sino también de aplicación de políticas económicas de expansión del gasto público con el objetivo de tratar de reactivar unas economías que habían experimentado una profunda contracción no vista durante un siglo de menos 8.5% del Producto Interno Bruto. Esa expansión del gasto público se realizó en medio de una disminución de los ingresos fiscales, razón por la cual tuvo que recurrirse a un aumento de la deuda externa. Esta, en la actualidad, ha llegado a niveles tan alarmantes que de 25 naciones en el mundo tienen obligaciones financieras por encima del 200% de su Producto Interno Bruto, lo cual hace pensar que este problema, el de la deuda externa, se convertirá en el fenómeno que representa uno de los grandes desafíos en los años por venir. Aunque necesarias en su momento, las medidas de expansión del gasto público, apoyadas en un crecimiento de la emisión monetaria por parte de los bancos centrales, ha empezado a tener consecuencias adversas para una verdadera recuperación económica post-pandemia, como lo demuestra la actual preocupante situación de incremento de los precios de los productos alimenticios de la canasta familiar y de otras materias primas o commodities. De igual manera, la invasión de Rusia a Ucrania está generando no solo trastornos a la paz y a la seguridad en el mundo, sino notables resultados negativos para una real y efectiva recuperación de la economía global, debido a las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas a la potencia euroasiática. No es la primera vez que una cumbre de las Américas tiene lugar en medio de turbulencias de carácter global. La quinta cumbre, celebrada en Trinidad y Tobago en el 2009, se efectuó en medio de una crisis hipotecaria y financiera, de un incremento desmedido de los precios del petróleo y sus derivados, y de un alza del precio de los commodities en los mercados internacionales. En esa oportunidad, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió durante su discurso a la creación de un fondo de $1 trillón por parte del G20 para ir en auxilio de los países del hemisferio afectados por la crisis, ayudar a la recapitalización del Banco Interamericano de Desarrollo BID para la concesión de nuevos préstamos y constituir un programa especial de financiación para las medianas, pequeñas y microempresas. A pesar de que con motivo del COVID-19 y su impacto económico y social,
el G20, el G7 y las Naciones Unidas hicieron referencia en múltiples ocasiones a la necesidad de crear un fondo de 5 trillones de dólares para mitigar los efectos de la pandemia. Eso, desafortunadamente, nunca ha pasado más allá de la retórica. Albergamos, por consiguiente, la esperanza de que en esta novena cumbre de las Américas, en Los Ángeles, se pueda elaborar el diseño de un plan que aplique medidas en favor de los países de la región destinadas a enfrentar la deuda, disminuir la inflación, garantizar el crecimiento y promover la prosperidad y el bienestar de los pueblos del hemisferio. Como en la anterior ocasión, ese plan puede consistir en una nueva recapitalización del Banco Interamericano de Desarrollo para fines de préstamos concesionales o de bajas tasas de interés. Además, la autorización al Fondo Monetario Internacional para conceder derechos especiales de giro a ser utilizados en la aplicación de políticas de protección social a favor de los sectores más vulnerables. De esa manera, se garantiza la paz social, la estabilidad política y el progreso de las naciones de América Latina y el Caribe. Apreciados amigos, en 1994, hace casi 3 décadas, se efectuó la primera cumbre de las Américas en la ciudad de Miami. Unos años antes, se había producido la caída del Muro de Berlín, el desplome de las democracias populares del Este y la disolución de la Unión Soviética. La Guerra Fría había terminado. Los Estados Unidos emergían como la única superpotencia económica, política, tecnológica y militar en el mundo. Fue la época del momento unipolar, del proclamado triunfo del capitalismo, de la democracia y del fin de la historia. Durante la década anterior de los 80, los países de América Latina habían hecho una transición de la dictadura a la democracia, de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos. Sin embargo, ese proceso se vio afectado por lo que entonces se dio a conocer como la década perdida desde el punto de vista económico. Y el tema de la crisis de la deuda, que no encontraba forma de resolverse hasta que finalmente se encontró una solución a través del llamado Plan Baker y de los bonos Brady. Fue en esa convergencia de factores que en la primera cumbre se creó el espíritu de Miami, que abogaba, entre otros objetivos, el de crear una alianza para la promoción de la prosperidad, la democracia, el libre comercio y el desarrollo sostenible. Desde las primeras décadas del siglo XX, los Estados Unidos fueron elaborando distintas doctrinas diplomáticas o de relaciones internacionales con respecto a sus vínculos con las naciones de América Latina y el Caribe. Debido a las diversas intervenciones militares ocurridas en Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana y Haití, se llegó a establecerse la llamada política de la diplomacia del dólar. Posteriormente, durante los años de Franklin Delano Roosevelt, fue la del buen vecino, en la cual se procuraba no interferir en los asuntos internos de otros estados y, por consiguiente, respetar la soberanía, la libre determinación y la integridad territorial de las naciones del hemisferio. Esa fue la norma dominante en las relaciones entre los Estados Unidos, América Latina y el Caribe durante más de 30 años, hasta el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Como respuesta a ese cambio radical en Cuba, que implicó, por un lado, la nacionalización de empresas norteamericanas y, por el otro, la eliminación de la cuota azucarera al mercado estadounidense, se elaboró la política de Alianza para el Progreso del presidente John Fitzgerald Kennedy.
Los años 60, 70 y 80 constituyen el período en que con mayor intensidad se sintieron los efectos de la Guerra Fría en las relaciones entre Estados Unidos y las naciones latinoamericanas y caribeñas. Fue la época de la invasión a Bahía de Cochinos en 1961, la ocupación militar de Estados Unidos en la República Dominicana en 1965 y del derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973, con participación de organismos de inteligencia estadounidenses, como reveló el informe del Senado de Estados Unidos, liderado por el senador Frank Church. Como ruptura con ese periodo de desavenencias, se dio inicio con el presidente Jimmy Carter a una nueva etapa de democratización en la región, de protección y defensa de los derechos humanos y de garantías y participación en los procesos electorales que perdura hasta nuestros días. A su vez, durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, se puso en ejecución el programa de iniciativa para la Cuenca del Caribe. Este permitió a los países de la región, con excepción de Cuba y Nicaragua, poder exportar de manera unilateral al mercado estadounidense bienes y servicios exentos del pago de arancel. Al terminar la Guerra Fría, empero, esa política comercial de acceder en forma unilateral al mercado norteamericano se convirtió en una de libre comercio, pero de carácter recíproco, lo que significa que nuestras economías en la región se abrían en condiciones de igualdad a las importaciones de Estados Unidos. Fue ese el contexto en el que se realizó la primera cumbre de las Américas en Miami. Ya se había aprobado con antelación el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido por sus siglas en inglés, NAFTA. En la cumbre se procuró extender ese tipo de acuerdo comercial a todas las Américas bajo el convenio del ALCA, pero esa ha sido una meta, un objetivo que hasta el momento no ha podido cristalizarse. Por el contrario, se han concretado acuerdos subregionales de libre comercio, como es el caso del DERECAFTA, al cual pertenece la República Dominicana, y la suscripción de acuerdos bilaterales, como han sido los casos, por ejemplo, de Colombia, Chile y Panamá, para mencionar algunos. Desde la primera cumbre de Miami, ha habido una continuidad en la elaboración de una agenda común entre Estados Unidos y las naciones del hemisferio. Esa agenda, además de libre comercio, ha girado en torno al fortalecimiento de la democracia, la independencia de la justicia, la aplicación de políticas de transparencia y anticorrupción, a la protección de la propiedad intelectual, el combate al crimen organizado, al tráfico ilícito de drogas, de armas y de personas, al fenómeno de la migración, a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, al cambio climático, al acceso universal a la educación y la salud, a la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación y al fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad. Igualmente, esa agenda ha consistido en la promoción de valores culturales, al desarrollo de la infraestructura, las telecomunicaciones, la energía y el transporte, al desarrollo del turismo, a la instalación de mercados de capitales, al apoyo a las medianas, pequeñas y microempresas, a la erradicación de la pobreza y la discriminación, a la cooperación frente a desastres naturales y a la construcción de mutua confianza a nivel hemisférico. En la generalidad de las cumbres subsiguientes, esa agenda persiste. Prácticamente no ha cambiado nada. De lo que se trata, por consiguiente, es de tratar de establecer mecanismos de medición sobre el cumplimiento de los objetivos trazados. En la tercera cumbre
de Quebec, en Canadá, y en la cuarta del Mar del Plata, en Argentina, hubo una especie de rebelión de los países de América del Sur con respecto al ALCA. Había un inocultable rechazo a la idea del libre comercio con las grandes potencias del norte. Desde entonces, parece que el concepto de libre comercio, desde Alaska hasta la Patagonia, como originalmente se le había concebido, se ha diluido en el tiempo. Pero ahora, como novedad, la oposición ya no solo proviene del sur del continente, también procede ahora desde los propios Estados Unidos. Esto así como consecuencia de la desindustrialización y pérdida de empleos generados por la globalización, lo cual a su vez ha provocado actitudes de antiglobalización en la patria de Washington y Lincoln, que ha hecho esfumarse por completo toda idea de libre comercio en el hemisferio. Durante su gestión, el presidente Donald Trump llevó a cabo una renegociación del acuerdo de libre comercio con Canadá y México, procurando mejores ventajas para las partes. Con respecto al Derek CAFTA, hay legítima preocupación por parte de productores agrícolas que una apertura de mercado a ciertos productos en las actuales circunstancias tendría un carácter devastador. Es por eso que resultaría de gran trascendencia que en el marco de la próxima Cumbre de las Américas se puedan establecer mecanismos de negociación para extender el tiempo de apertura de esos mercados, como es el caso del arroz, y evitar la quiebra de numerosos productores y la ruina de ciertas regiones que dependen de la producción de esos bienes agrícolas. Ese sería un gran aporte de la administración del presidente Joe Biden a la preservación de la producción agropecuaria en países como, por ejemplo, la propia República Dominicana. El tratamiento de los temas en la relación hemisférica ha sido desigual. Ha habido significativa cooperación en lo concerniente a la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Igualmente en los temas institucionales, como el fortalecimiento de la justicia, la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad. Se han celebrado conferencias, seminarios y talleres, y se han organizado grupos de trabajo para abordar aspectos sobre medio ambiente, cambio climático, energía y biodiversidad. Para Estados Unidos, todo lo concerniente a la migración ha sido una prioridad. Asimismo, todo lo relativo a seguridad nacional. Sin embargo, donde ha podido haber mayor cooperación e intercambio ha sido en el ámbito de la educación superior. Las 100.000 becas ofrecidas a estudiantes de América Latina para estudiar en centros de estudios superiores de Estados Unidos no se ha cumplido. Es una lástima que haya sido así, porque sin duda se trata de uno de los sueños más anhelados por la juventud latinoamericana, el poder prepararse y capacitarse en universidades de gran prestigio y calidad académica como las de los Estados Unidos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Tampoco ha habido gran colaboración en ciencia, tecnología e innovación, que son áreas de gran interés y prioridad para el desarrollo de las naciones de América Latina y el Caribe. Es en base a estas áreas donde se puede dar el gran salto hacia adelante, permitiendo pasar de un modelo de trabajo intensivo a otro de capital intensivo con fuerte componente tecnológico para lograr mayor generación de riqueza, competitividad e inserción internacional. La celebración de la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles encuentra al mundo sumido en una situación de incertidumbre, convulsa, llena de angustia y de frustraciones. Es un mundo que experimenta una nueva realidad geopolítica en la que han emergido nuevos actores como la República Popular China y otros miembros de los BRICS, que pugna por crear alternativas
al orden internacional prevaleciente post Segunda Guerra Mundial durante más de 7 décadas. Ahora, nuevamente en la historia, se procura establecer esferas de influencia, espacios vitales, control de territorio y dominio exclusivo de rutas marítimas. En medio de ese contexto, América Latina y el Caribe se exhiben ante el mundo en uno de los momentos de mayor desunión y debilidad de su historia contemporánea. La integración regional latinoamericana está en crisis. La CELAC simplemente no funciona. UNASUR ha desaparecido. La Comunidad de Naciones Andinas no se hace sentir. El sistema de integración centroamericano SICA está afectado por la división. CARICOM no representa a todas las naciones del Caribe. Y la OEA, económicamente frágil, no logra concitar todo el apoyo requerido para desempeñar las funciones de interlocución que garantice la estabilidad política democrática que todos deseamos para la región. En fin, en estos momentos, desafortunadamente, América Latina y el Caribe, al carecer de una voz que le unifique en el escenario internacional, se ha convertido lamentablemente en una región políticamente irrelevante. La gran tarea de la actual generación de latinoamericanos es revertir ese panorama y transformar a nuestros pueblos en una gran comunidad de naciones prósperas, democráticas, justas, solidarias, respetadas y admiradas en todas partes del planeta. Para Estados Unidos, a pesar de su cercanía geográfica y del gran potencial para una agenda de desarrollo de mutuo beneficio, como ha sido la meta sugerida de las 8 cumbres anteriores, América Latina, como resultado de los grandes desafíos globales, no resulta en la actualidad una prioridad de su política exterior. Esperamos, no obstante, que a pesar de todas las dificultades y obstáculos que nos embargan, esta 9ª cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles, California, sirva para abrir definitivamente un nuevo capítulo de confianza mutua, de tareas compartidas entre ambas regiones del hemisferio, para de esa manera contribuir a crear un mundo de paz, de convivencia civilizada, de progreso y de bienestar para todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, aprovecho la ocasión también para ceder la palabra al honorable senador Bob Menéndez, que ha estado a la espera de su intervención. Adelante, nuestros saludos más afectuosos. Senador Menéndez, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Gracias por su invitación para compartir con ustedes, una compañía tan distinguida. Y buenos días a mis amigos y colegas que están presentes. Quisiera estar con ustedes en persona, pero es un honor de estar con ustedes virtualmente. Y para mi comentario formal, lo voy a hacer en inglés. Thank you again for joining you in this all-important forum. At such a critical time in the world, let me share my reflections as chairman of the Senate Foreign Relations Committee on the current state of relations in our hemisphere and their future. As we meet, Vladimir Putin continues his unprovoked and criminal invasion of Ukraine. The butcher of Moscow is razing entire apartment blocks, forcing families to flee their homes, raining deaths on mothers and fathers, grandparents and children. We are bearing witness to a brutal tyrant invading a democratic nation with zero justification. These tragic events underscore the principal contest of our time, the struggle between democracy and authoritarianism, la diferencia entre la democracia y el autoritarismo, between citizens who want their voices to count and dictators who send security forces to silence them. This comes at a time when several countries in our own hemisphere struggle with these same threats. 20 years ago in Lima, Peru,
The Organization of American States approved the Inter-American Democratic Charter. When it was first proposed, the charter was a transformational, groundbreaking declaration. It stated that the people of the Americas have a right to democracy, and that governments of the hemisphere were obligated to promote and defend it. 20 years later, we must ask, have we lived up to that promise? We are at an inflection point that will determine the course of our hemisphere and what course it takes over the next decade. We face significant challenges that threaten the prosperity and security of our people, the lingering economic and social effects of the COVID-19 pandemic, political instability and insecurity fueling mass migration, and the deepening decay of democratic standards. Today, too many countries in our hemisphere are still struggling to recover from COVID-19. As we all know, the pandemic devastated Latin America and the Caribbean more than any other region in the world. Over 1.5 million died and 46 million fell ill. Millions were thrust into poverty over the last 2 years because as vaccine distribution rates have lagged, economies have contracted. And even where there has been progress on vaccine access, equity, and distribution issues remain. This has exacerbated food insecurity across the region, with malnutrition reaching its highest levels in decades. It has also resulted in irreparable disruptions to education. This puts children's health and safety at risk. What could be a lost generation of school children threatens our collective future. At this point, a comprehensive economic recovery remains out of reach. These social and economic challenges are fueling a hemispheric-wide refugee and migration crisis that is unprecedented in this region's history. Venezuela stands out as one of the largest refugee and migration crises in the world today, second only to Syria. The Maduro regime has used food as a weapon of social and political control. It persecutes perceived opponents, and it shows an inability to stem violence across large swaths of Venezuelan territory. Inside the country, children survive with nothing but a cup of rice to eat. People search for drinking water from sewage pipes. Desperate to escape Maduro's brutal dictatorship, this has forced 6 million Venezuelans, 6 million, to flee the country. The Dominican Republic has not been unscathed by the challenges we all face with regards to refugees and migration. In addition to hosting Venezuelan refugees, the Dominican Republic is disproportionately affected by the chaos in neighboring Haiti. Gang violence and political instability have uprooted thousands of Haitians and prevented that country's most vulnerable citizens from accessing critical life-saving services, services they increasingly seek in the Dominican Republic. Addressing these challenges will require more cooperation, more solidarity, and frankly, more humanitarian assistance. Across our hemisphere, we are seeing the steady deterioration of democracy. Today, the democratic consensus that embraced the Inter-American Democratic Charter has begun to fray. In Nicaragua, we have seen the rise of a third consolidated dictatorship in the Americas, with the Ortega regime embracing the brutal repression and authoritarianism of Maduro in Venezuela and Díaz-Canel in Cuba. And we are seeing emerging and concerning trends in countries like El Salvador, where illiberal forces are on the rise. In addition to this, there is the destabilizing influence of Russia and China. Their attempts to export authoritarian models to the Americas challenge democracies in new and dangerous ways. Disinformation efforts manipulate regional news consumption. False and misleading stories polarize our societies, undermining democratic governance and inciting chaos. On top of all of that, Russia has interfered with elections in the United States and in other democratic nations. While we must be clear-eyed about these complex challenges, confronting them is not beyond our grasp.
Over the next decade, we must revitalize our relationship with nations across the hemisphere. A renewed agenda of collective actions will be as transformational and groundbreaking as the Inter-American Democratic Charter was over two decades ago. Now, esto no va a ser fácil. This won't be an easy task, pero sí se puede cumplir. It can be accomplished with sustained strategic leadership. During my tenure as chairman of the Senate Foreign Relations Committee, I have pushed to prioritize relations with our closest neighbors. And thankfully, we now have an administration that is committed to doing the same. It is an administration that approaches relations with the hemisphere as a true partner, not as an arrogant bully. This June in Los Angeles, for the first time since the initial meeting in 1994, a United States president will host the Summit of the Americas. It is my hope that the United States, Canada, Latin America, and the Caribbean countries will take concrete steps to advance a renewed hemispheric agenda, one capable of confronting the regional challenges of our time with new ideas, strengthened partnerships, and actions, not just words. We already know some of the steps we can take to move in this direction and how United States leadership can help. Let me highlight three of them. First, we must address the enduring challenges of low investment and poverty in the hemisphere. We can do that with President Biden's Build Back Better World initiative with our G7 partners. It will invest hundreds of billions of dollars in low and middle income countries in the coming years. And it is a strong first step to elevate and reinforce our economic relationship with countries in our hemisphere. But this is not enough. We must do more to address the devastating economic and social effects of the pandemic in Latin America and the Caribbean. That is why I have repeatedly advanced legislation during the last 18 months to secure a 10th general capital increase for the Inter-American Development Bank. My bill, which has already been approved by the United States Senate, and at least 11 heads of state from across the region have expressed their support. At the meeting of the Inter-American Development Bank's governors yesterday, they took a first step towards a capital increase. And I hope they will take even bolder action as the negotiations on a capital increase get underway in the weeks and months ahead. A hemisphere-wide economic recovery requires a long-term plan for inclusive economic growth. It requires new capital to unleash the potential of dynamic economic sectors. And this will only be possible with greater funding from the region's leading multilateral development bank. Second, on migration. I agree with the Biden administration that we must address the weak rule of law and violence, the so-called root causes that have pushed massive numbers of people in Central America to flee their homes. But we must extend this approach to the whole of Latin America and the Caribbean. We must roll out new initiatives to support countries hosting refugees. Numerous studies, like one by the International Monetary Fund, demonstrate that countries hosting refugees experience a boon in their economies. This is due to the influx of workers, the creation of new businesses, and increased demand for goods and services. But despite the macroeconomic benefits, however, efforts to shelter refugees strain national budgets. Schools and healthcare facilities are increasingly overwhelmed. Roads and critical infrastructure are overtaxed. At the end of the day, these challenges often overshadow the benefits of hosting refugees. As services become harder to access, class sizes in schools become larger, the needs of hosting populations are unmet, and tensions emerge. The direct budgetary assistance the Biden administration provided, for example, to Colombia through the World Bank and the Inter-American Development Bank helped address these challenges, and we should extend these supportive efforts elsewhere within the region. In addition to leaning on countries to do more, the United States must step up with humanitarian protections. This means restoring access to the United States asylum processes. It means increasing refugee resettlement from the region, and it means mobilizing more support for rapidly growing humanitarian needs. Finally, on democracy,
We must recommit ourselves to standing up against dictators in the region. We must denounce any attempt to undermine free and fair elections and independent institutions. We cannot turn a blind eye to attacks on human rights or free expression. Innovative multilateral initiatives will strengthen democracy in the hemisphere. The Alliance for Development and Democracy, led by the governments of Costa Rica, the Dominican Republic, and Panama, is an important example of such an initiative. Expanding our collective support for the Organization of American States is critical to upholding the integrity of the Inter-American Democratic Charter. That's why I plan to unveil legislation in the coming months that outlines a strategy for strengthening the Organization of American States mission. It will expand support from the United States and other member states to confront emerging threats to democracy. It will address the dangers from malicious actors who attack digital governance, and it will guard against those who engage in digital election interference and disinformation. The challenges we face are great, but if the crisis in Europe has demonstrated anything, it is the strength and importance of democratic alliances. It is my sincere belief that now is the time to address our own hemisphere's enduring and emerging challenges. By working with governments, civil society, and the private sector, we can sustain an economic recovery. We can stem the tide of mass migration, and we can protect and defend democracy. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con todos ustedes hoy en este importante forum. Voy a estar muy interesado en las ideas y avenidas de cooperación que ustedes van a promover. Muy buenos días. Presidente Fernández, muchas gracias por la invitación a participar en este foro en el día de hoy. Permítame comenzar diciendo que en 2005 el entonces presidente Fernández estaba buscando a alguien para la organización, representar al país ante la Organización de los Estados Americanos. Yo estaba en Washington, en otra línea de trabajo, estaba desarrollando restaurantes, tenía varios, pero seguía siempre todos los cursos de la política latinoamericana y en particular la situación en la Organización de Estados Americanos. El presidente Fernández en ese entonces me ofreció servir al país como representante permanente de República Dominicana, cargo en el cual duré 3 años, 2005 al 2008, y le agradecí extremadamente al presidente Fernández de haber tenido esa oportunidad de servir a nuestro país. Muchas gracias. Hoy me encuentro en este cargo al cual le agradezco al presidente Luis Abinader la oportunidad de servir desde esta nueva posición a nuestro país. Reconozco, acá hay múltiples personalidades, muchos amigos y amigas. Sería un despropósito comenzar a saludarlos a todos. Quisiera, en la persona del expresidente Felipe Calderón, reconocer a todos y todas que se encuentran acá en este evento. Bien, el título de la conferencia es Hacia la próxima cumbre de las Américas, desafíos hemisféricos y perspectivas. No hay un tema más difícil de tratar de dilucidar el día de hoy sobre cuál va a ser el resultado de esta cumbre de las Américas. Pero mal haría yo comenzar a hablar de la cumbre sin primero presentar lo que es el contexto global en el cual se va a celebrar la Cumbre de las Américas. Esta va a ser la novena Cumbre de las Américas. Hubo además una extraordinaria en Bolivia.
Esta es una cumbre que tiene una particularidad de que no existe consenso en nuestro continente, en las Américas, y además una extrema polarización, tanto entre países como internamente en nuestros países, con unas elecciones en las Américas cuyos resultados van a decidir en buena medida hacia dónde gravita en particular América del Sur. Esas elecciones son en particular en Colombia y en Brasil. Pero hoy en día sabemos de que hay una transformación global producto de una serie de factores, entre ellos la cuarta transformación industrial que está ocurriendo en el medio de este conflicto que surgió primordialmente en el 2015 entre Estados Unidos y China. Y discúlpenme, pero se me acaba de apagar la... Pero aquí estamos. Este conflicto entre Estados Unidos y China solo se concretiza de una manera ya clara para Estados Unidos en 2015, justo cuando se estaban llevando a cabo reuniones entre los dos países que prefiguraban la continuidad de una cooperación entre las dos naciones. Y esta foto inédita, perdón, que no se volvería a repetir por mucho tiempo, fue un encuentro, como pueden ver ahí la fecha, del 23 de septiembre de 2015 en Seattle, en el cual en primera fila están desde la izquierda Mark Zuckerberg de Facebook, Liu Shandong de JD, John Chambers de Cisco, Jack Ma de Alibaba, Ginni Rometty de IBM, el presidente Xi Jinping, Satya Nadella de Microsoft, Liu Wei, el ministro, era el zar del tech, hoy preso en China, Tim Cook de Apple, Tony Ma de Tencent, Jeff Bezos de Amazon. Y así siguen en la segunda y tercera fila. Pero ¿qué sucede? Cuando ocurrió este evento, ya se había publicado en mayo de ese año, 2015, el plan Made in China 2025. En ese plan, China lanzó la estrategia que tenía el objetivo, primero, de transformarse en una potencia ideológica, tecnológica, impulsar la reestructuración y el desarrollo del sector industrial para alcanzar una mayor calidad y eficiencia en la producción, superar a grandes potencias tecnológicas como Alemania, Japón o Estados Unidos para el año 2049, el centenario del triunfo de la Revolución China, y que esta estrategia tendría tres fases. Reducir la diferencia con otros países para el 2025, fortalecer la posición china para el 2035 y liderar en innovación a todos los países del mundo para el 2045. Además, la cuarta transformación industrial tiene en su base, obviamente, la tecnología como el motor. Y en la tecnología, primordialmente, la inteligencia artificial como el tema principal que va a determinar el curso de los eventos económicos, militares, la vida cotidiana. Y el control o el desarrollo de la tecnología está en la base de esa competencia, de esa rivalidad entre Estados Unidos y China.
Hasta ese momento, pero con la publicación de este plan, es cuando por primera vez en las élites en Estados Unidos, como dicen en México, le cae el 20 de que definitivamente había aquí una competencia entre rivales y no una convergencia de propósitos. Aquí pueden verse la inversión china en inteligencia artificial, cómo iba. China es uno de los azules, porque hay varios, pero uno de los azules, y la inversión de Estados Unidos en inteligencia artificial 2013, 14, 15, 16 y 17. Pueden ver ya el monto de la inversión china, cómo se multiplica varias veces para el 2017. Ante esa situación, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio 2001-2, aquí podemos ver cómo iba la balanza comercial entre Estados Unidos y China. Las importaciones a Estados Unidos, la diferencia en la balanza comercial, cómo se va aumentando hasta el último año, 2017. Es el presidente Trump quien publica en diciembre, ante esta situación, en diciembre del 2017, la seguridad de estrategia nacional. En esa estrategia, Estados Unidos determina por primera vez, básicamente, que terminó la colaboración con China y que se inicia a partir de ese momento, se trata a China y Rusia como países rivales que buscan cambiar el status quo. Eso tiene unas implicaciones dramáticas para el desarrollo de la política norteamericana. Y en enero del 2018 adoptan la estrategia de defensa nacional basada en esta estrategia de seguridad, en la cual se determina que básicamente los países del resto del mundo o colaboran con Estados Unidos o serán considerados como parte del otro bando. En marzo del 2018, el presidente Trump impone los primeros aranceles a las importaciones chinas, que lo llevan en total a unos 300 mil millones de dólares de las importaciones de Estados Unidos de China, que eran un total alrededor de 650 mil millones. Eventualmente entran en unas negociaciones a fines del 19, principios del 20, pero esas negociaciones que levantaron una parte de los aranceles impuestos se redujeron a 150 mil millones y todavía continúan esos aranceles al día de hoy. Ahí viene, en marzo del 20, llega la pandemia. Todos conocemos acá en República Dominicana las implicaciones de este dramático e inesperada pandemia.
Pero es bueno también tener en mente que el PIB mundial en el 2020 se contrajo en 3.6%. En República Dominicana fue un 6.7% en el 20. En el 21 hubo un crecimiento con el rebote de un 12.3%. Para este año se proyectaba un crecimiento de 5.5% con una inflación de 5% y un déficit fiscal de 3%. Y el subsidio eléctrico se proyectaba en 883 millones de dólares. Esas eran las proyecciones. América Latina y el Caribe proyectaba un crecimiento vegetativo de 2.6% este año y 2.7% el siguiente, por debajo del promedio mundial de 4.1% para el 22 y 3.2% para el 23. Esto implica un aumento considerable de la desigualdad, la pobreza, y a menos que se encuentren, y ahí voy a entrar ya hacia la cumbre de las Américas, a menos que comencemos a encontrar soluciones innovadoras que hoy en día no se visibilizan para esta situación. Pero antes de entrar en ello, también es importante que recordemos el tema de las vacunas. En octubre de 2020, República Dominicana compró un total de 12 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca. En enero del 21, llegó la información de que la compañía no iba a poder cumplir con el cronograma de entregas que iba a iniciarse a fines de marzo del 21. Y ahí el presidente y el gabinete de salud iniciaron una búsqueda por las cuatro esquinas del planeta en búsqueda de vacunas. Debo honrar a recordar que el primer país en hacer una donación a República Dominicana fue la India, quien en un momento crítico nos hizo una donación de aproximadamente unas 30.000 vacunas que llegaron y dieron una oxigenación importante para iniciar ese proceso. Pero no fue hasta febrero cuando el gobierno logró ubicar casi 1 millón de dosis de Sinovac en China. Y a partir de ahí comenzaron a llegar diversas partidas considerables de Sinovac, que eventualmente llegaron a un total de unas 15 millones de vacunas. Se hicieron múltiples intentos de obtener vacunas en Estados Unidos sin que esto tuviese éxito. Lamentablemente, las primeras Pfizer no llegaron hasta el verano, junio, julio, ya avanzado. No quiero entrar demasiado en ese tema en este momento, pero sí simplemente decir que en Estados Unidos perdió una oportunidad en ese momento de haber liderado, pero por motivos internos que del gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden decidió no permitir las exportaciones hasta que su pueblo se vacunara. Pero bueno, este año iba a ser el año de la recuperación global. Sin embargo, todos sabemos, a partir del 24 de febrero, lo que ha ocurrido.
Se señala y se dice que ya la globalización es la arquitectura del orden internacional desde hace años estaba fuera de sintonía con las necesidades de nuestra, no solo nuestra región, sino del orden internacional. Había un desequilibrio, existe un desequilibrio entre las instituciones y las realidades que están ocurriendo hoy en día en nuestro planeta. La invasión de Ucrania puede ser interpretada de múltiples maneras. Una de ellas es que es el fin de la globalización y el aceleramiento de la regionalización. Otros señalan que también ya estábamos en una nueva Guerra Fría y que esta invasión de Ucrania es un evento secundario dentro del marco de esa Guerra Fría 2.0. Hay una nueva carrera armamentista, Europa está priorizando ahora el gasto militar y ello implicará la reducción del gasto social y la cooperación. Ahora se ha iniciado una lucha por los recursos. Antes escuchábamos de las tierras raras y la importancia que tenían en la producción económica y cómo algunos países, entre ellos China, tenían el control de una buena parte de estos recursos. Ahora se añaden los gases raros o gases nobles, como por ejemplo el neón. Ucrania purifica el gas neón que importa desde Rusia y lo lleva a un nivel de purificación de 99.9999 necesario para la creación de los semiconductores, los chips. El gas neón es el que permite hacer las ondas de una manera precisa que en las obleas de silicón se lleva a cabo el diseño de los mini circuitos de una manera precisa. Dos plantas de Ucrania, una en Mariupol, en gas, y la otra Cryoin, Tecnologías Cryoin, en Odessa, producen el 50% de los gases nobles de neón. Hoy en día, el Mar Negro y el Sur está bloqueado y es básicamente imposible la exportación de ese gas. Esto es a título de ejemplo de lo que está ocurriendo en la actualidad y en esta separación. Esto está llevando a que inmediatamente, desde hace ya cierto tiempo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos venía ya llevando a cabo un inventario sobre las compañías mundiales, los inventarios de estos y otros productos críticos. Y uno de los motivos que está llevando a varias compañías, entre ellos TSMC de Taiwán o Intel, a llevar a cabo una serie de inversiones, estableciendo nuevas compañías con inversiones multimillonarias en diversos países europeos o en Estados Unidos. Pero además de gases raros o gases nobles, Ucrania y Rusia, pero Ucrania en este caso en particular, era la fuente de una cantidad de granos, de alimentos importantísimos para la humanidad. Trigo, soya, etcétera, pero en particular para el Programa Mundial de Alimentos
De los 125 millones de dólares que el Programa Mundial de Alimentos compraba, 50% provenían de Ucrania e iban a los países más necesitados. Eso tiene implicaciones para nosotros en el sentido de que nuestro vecino Haití, que ya tenía un 42 o un 43% de desnutrición, está aumentando ahora por la dificultad de obtener los granos, los productos básicos que necesita debido al costo que estos están teniendo. Y obviamente sabemos del costo del petróleo, del gas, del carbón y de toda otra serie, urea, etcétera, para los fertilizantes. Simplemente a título informativo, el número de cabezas nucleares que tienen Rusia, Estados Unidos y China. Yo creo que no sabemos hoy a ciencia cierta qué presidentes de nuestro continente, de las Américas, van a estar presentes en la cumbre. Y ese, para comenzar, para iniciar, es uno de los problemas que hoy enfrentamos hacia la cumbre de las Américas. La polarización ideológica que ha ocurrido en nuestro continente en los últimos años ha llevado a que el tema ideológico sea parte de la temática esencial de la Organización de Estados Americanos. Y hoy en día tenemos una situación incierta en relación a si habrá algún rechazo o no a la participación de algunos presidentes, o en el caso del reconocimiento por Estados Unidos del presidente encargado, como le llaman, Juan Guaidó, si será el representante de Venezuela y estará sentado a la par del resto de los mandatarios, y cuáles serían las implicaciones de ello. ¿Estarán invitados países? No quiero, por mi cargo, como ustedes imaginarán, no puedo estar, pero hay países que vienen a la mente y ustedes sabrán que uno se pregunta si sus jefes de Estado van a estar presentes, van a ser invitados o no. Este es uno de los grandes dilemas en la actualidad, que a diferencia, por ejemplo, de la tercera cumbre de las Américas, Quebec 2003, donde se adoptó, entre otras resoluciones, una que fue fundamental, abril 2001, cuando se adoptó una declaración en la cual se mencionaba de que estaban ocurriendo rompimientos al orden institucional o el orden constitucional, inéditos hasta ese momento, enfocando sobre todo en el caso de Perú, que había ocurrido, y pidió a la Organización de Estados Americanos redactar una carta democrática interamericana.
que como ustedes saben, en septiembre de ese mismo año, 2001, recibió una aprobación unánime en Lima, Perú. Eso hoy en día es impensable. Es más, uno de los temas que se está hablando ahora mismo para esta cumbre es de si abrir o no a discusión la Carta Democrática Interamericana. Hay dos países en particular que están pidiendo que se haga, y el temor desde algunos campos es de que en vez de para fortalecerla, sea para debilitarla. Ese es uno de los temas, y tal vez uno de los temas principales ahora de esta cumbre. Acá están los temas del momento de la cumbre. Gracias. Voy a concluir ya. No quiero decir que ninguno de estos temas no sean importantes. Todos lo son. Pero varios de ellos son temas procedimentales que son aumentos graduales en las resoluciones o las posiciones que se van adoptando en un órgano internacional como lo es la OEA. A mi modo de ver, por lo que he dicho, en este momento, los temas hoy en día urgentes, de emergencia para Latinoamérica, para República Dominicana, se encuentran entre estos tres. Hoy en día no sabemos dónde va a terminar el precio del petróleo. No sabemos exactamente cuál va a ser el nivel del déficit dominicano. Se calcula que pudiera hasta duplicarse, dependiendo de lo que ocurra, o más. Si no, necesitamos fuentes de financiamiento a las cuales hoy en día no tenemos acceso, no existen. El Fondo Monetario Internacional tiene mecanismos para países los menos adelantados, los países menos, pero no países como República Dominicana de renta media. Al combustible se necesita encontrar alguna fórmula para el petróleo, para el gas. Pudieran haberlo si existiera el liderazgo para ello, que hasta ahora, este momento, no se prevé. Y lo mismo en el caso de los alimentos. Hoy en día estamos enfrentando una inflación que no sabemos exactamente dónde va a terminar, pero en el caso de Haití, para un país como República Dominicana, es urgente que encontremos mecanismos innovadores para por lo menos ayudar a nuestro vecino. Y entre otros mecanismos que se han planteado, ustedes conocerán una vieja ley norteamericana, PL 480, o el Alimentos para la Paz, llamado, de que República Dominicana, uno de los aspectos esenciales que nos ha permitido llevar a cabo el desarrollo dominicano, se ha debido a la seguridad alimentaria que tenemos debido a la producción, nuestra producción, que cubre aproximadamente el 80% de nuestras necesidades. Nosotros pudiéramos tal vez desarrollar un programa similar a este para ayudar a paliar, por lo menos mitigar, la situación en Haití. Y eso es uno de los temas que estamos explorando.
De todas formas, yo no he hecho más que tocar algunas pinceladas de la situación, plantear el abrir el escenario hacia la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, donde yo creo que tal vez el papel principal no va a ser para los gobiernos. Creo que el papel principal va a ser para la empresa privada. Hoy en día, los empresarios, en particular de varios países, ustedes conocen el encuentro entre tres países, la Alianza para el Desarrollo en Democracia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, prefiguran en parte esa alianza público-privada, pero que está ocurriendo, y también entre otros países. Creo que el foro empresarial previo a la Cumbre de las Américas puede tener mayores resultados y mayor importancia que la cumbre entre los presidentes. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un muy grato placer volver a estar acá en República Dominicana. Aprovecho para saludar a tantos amigos dominicanos, señor vicepresidente, amigos, embajador Álvarez y, por supuesto, presidente Fernández. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este tan interesante evento. Me toca ser el moderador y anoche el presidente Calderón me alertó que no podía ser un moderador inmoderable o inmoderado. Entonces, paso simplemente a decirles que hace 20 años, hace casi 20 años, en realidad hace casi 30 años, el 94, tuve el grato placer, es más, de darle la bienvenida al presidente Fernández, que en ese entonces no era aún presidente, a Miami, en la primera cumbre en la que nuestra universidad FIU tuvo el placer de formar parte del grupo anfitrión de esa primera cumbre. Ha pasado mucho tiempo, muchas cumbres, 8 para ser exactos, pero también ha cambiado mucho en el hemisferio y, como bien nos dijeron tanto el presidente Fernández como el embajador Álvarez y, por supuesto, el senador Menéndez, estamos ante unos desafíos enormes en la región. Enormes no solo por el conflicto que estamos viviendo hoy a nivel mundial por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pero ya antes de eso, algo que muchos académicos en particular han venido alertando sobre la regresión, o lo que para muchos llaman, ¿no?, ese en inglés lo denominan democratic backsliding. Un backsliding que se ha venido dando, y esto lo menciono simplemente como punto de partida y de discusión, un backsliding que para muchos antes nos preocupábamos de lo que sucedía en América Latina, es decir, nos preocupábamos del backsliding que pudiese darse en países suramericanos o centroamericanos, pero pocas veces habíamos pensado que también se podía dar un backsliding en Estados Unidos. Y hoy estamos precisamente ante esa coyuntura, y por eso creo que es no solo importante reanudar el tema de la Cumbre de las Américas, pero precisamente tener foros como estos donde podamos volver a discutir estos temas y donde haya esa discusión, ese diálogo entre académicos, obviamente personas que han estado en funciones de gobierno y, como acaba de mencionar el embajador, el sector privado, y se olvidó, embajador, de la sociedad civil, que ha sido un factor, no que la sociedad civil no sea parte de la, que el empresariado no sea parte de la sociedad civil, pero sí un componente importante del diálogo en los últimos 20 años a través de la cumbre ha sido la sociedad civil.
Entonces, es para mí un gratísimo placer poder moderar esta cumbre y en particular poder estar acompañando al presidente Felipe Calderón, a quien tuve el grato placer de conocerlo en Cartagena hace muchos años con el presidente Fernández, tocando uno de los temas importantes que ojalá en la cumbre se cubra, que es el tema de seguridad, narcotráfico, etc. Entonces, sin más preámbulo, tengo el enorme placer de darle la bienvenida al presidente Calderón y pedirle que nos hable un poco sobre cómo ve él que son los desafíos a los que se enfrenta el hemisferio frente a esta cumbre. Gracias. Bueno, primero muchísimas gracias a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, al expresidente Leonel Fernández, que fuimos compañeros de grupo, digamos, ¿no? Éramos compañeros de generación como presidentes y fueron importantes años. Y empiezo un poco por la idea que el presidente Fernández y usted mismo mencionaba. El presidente Fernández en su mensaje habla de esta evolución de la Cumbre de las Américas, ¿no? Y hay una parte muy importante que es la evolución, por ejemplo, de autoritarismo a democracia en América Latina, la evolución de economías protegidas y cerradas hacia tratados de libre comercio, la evolución de el proteccionismo, no, el proteccionismo hacia la libertad, la implosión o el fin de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín. Y ahora, como tú mencionas, querido moderador moderado, porque yo, paréntesis, uno de los grandes vicios de los foros es que el moderador se lleva 40%, 50% del tiempo y en lugar de moderar interviene, y esto ha sido muy prudente, compañero, así que muchas gracias. Y no quiero decir que nuestros compañeros que no pueden asistir se les aplique el gran refrán mexicano de que el que se fue a la villa perdió su silla, pero vamos a tomar un poquito de nuestro tiempo aquí presente. Ya ni pregunto cuánto tiempo tenemos porque creo que andamos muy sobrados, ¿verdad? Me imagino. Bueno, ahora tenemos este regreso, este backlash, como dices, que dicen, y efectivamente hoy estamos en América, y en América Latina en particular, en un regreso de la democracia al autoritarismo. Hablaba el senador presidente del Comité de Relaciones Exteriores de tres autoritarismos muy consolidados, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero hay procesos de consolidación autoritaria y de destrucción acelerada de las instituciones democráticas en muchos lugares, en Bolivia, por ejemplo, en México claramente. En México claramente hay una erosión acelerada de instituciones democráticas. Hoy se anunció una reforma para básicamente destruir al Instituto Nacional Electoral, llevar esta construcción que tantos años nos tomó hacer de organismos autónomos, consejeros independientes, a una elección pues muy populista de nuevas autoridades. Hay una reconstrucción del proteccionismo, es decir, una destrucción de los tratados de libre comercio a partir de los intereses, legítimos o no, dentro del propio Estados Unidos. Hay una tendencia proteccionista que se refleja, que lo que único que refleja es que teníamos razón quienes decíamos que el libre comercio favorece precisamente y que quien tienen más que ganar son las economías con menor poder adquisitivo que pueden vender en los mercados con mayor poder adquisitivo. Y hay, paradójicamente, una reconstrucción de la Unión Soviética, porque quien piense que el tema de la invasión a Ucrania terminará en Ucrania, comete el mismo error que cometieron quienes creyeron que la invasión a Crimea terminaría en Crimea, que fue la apuesta americana de entonces. Lo que tenemos ahora ante la Cumbre de las Américas entonces es este fenómeno de regresión. Es buena idea tomar la descripción que ha hecho Leonel y tomar la que tú has hecho de lo que se construyó en varias décadas, ahora viene totalmente de regreso, y ver que los problemas más importantes para la región se han exacerbado. Y los problemas más importantes a la luz de este regreso, este backlash, es, ya siendo más específicos, es primero, en la perspectiva de Estados Unidos, por ejemplo, los problemas más importantes son migración, crimen organizado,
y destrucción o erosión del Estado de Derecho. La migración ilegal se ha exacerbado y se exacerbará aún más. Todos estos problemas se están correlacionando. ¿Por qué razón? Ya no es solo una migración de carácter económico, sino como bien dijo Bob Meléndez, hay nuevas causas, entre comillas, son causas viejas que se han multiplicado. La causa más importante, a mi juicio, nueva de la migración a Estados Unidos de Centroamérica es la implosión del Estado de Derecho y la captura del Estado por parte del crimen organizado, particularmente en regiones de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, y desde luego de México. Y aquí claramente el caso de Haití, por ejemplo, donde el crimen organizado está sustituyendo al Estado. Hay una captura del Estado. Y hago esta advertencia porque, contrariamente a lo que se asume como cierto, el problema de nuestros países no es solo ni principalmente a veces el narcotráfico per se, el tráfico de drogas. El problema de fondo subsecuente es la captura del Estado, en la cual el crimen organizado se apodera de la capacidad estatal de establecer leyes, tú a dónde vas, con quién sales, qué derechos tienes, de establecer impuestos, que deja de ser del Estado y empieza a ser del crimen organizado a través de la cuota, la extorsión, el cobro de derecho de piso, el secuestro, y de establecer también la fuerza pública. La fuerza pública deja de ser del Estado y empieza a ser de los cárteles. Ese poder, ese fenómeno de captura del Estado es más grave, más profundo y más amenazante al Estado mismo que el tráfico de drogas per se, que es un tema además discutible. Y esa captura del Estado es lo que está provocando la migración, el desplazamiento de cientos o por lo menos de decenas, de miles por lo menos, de centroamericanos, mexicanos, hacia Estados Unidos y otras partes. La migración, segundo, se ha exacerbado por el desplazamiento político. Hay persecución política en Venezuela, en Nicaragua, hay presos políticos opositores en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en México, y hay persecución activa en estos y otros países, que también provoca migración. La migración se exacerba además, o se autoexacerba, por un crecimiento económico impresionante de Estados Unidos, que hay que reconocerle al presidente Biden que el esfuerzo que está haciendo por recuperar la economía americana lleva a estas tasas verdaderamente extraordinarias, impresionantes, repito, de 5 o 6%, como el año pasado en plena pandemia, con la expansión fiscal y monetaria más importante de Estados Unidos en varias décadas. Pero el crecimiento económico de Estados Unidos por arriba de su crecimiento inercial de PIB implica una necesidad masiva de fuerza de trabajo que exacerba la migración. ¿Me explico? Es decir, no puede sostenerse una tasa de crecimiento así si no hay un crecimiento de la fuerza de trabajo. Es decir, es una regla elemental, pues, de la economía. Para que crezca la producción requiere el crecimiento de sus factores, capital y trabajo, recursos naturales. Y aquí hay un crecimiento de la fuerza de trabajo que hace que haya una aspiradora económica de la economía de Estados Unidos. Finalmente, la circunstancia de guerra provoca, como ya lo señaló Leonel, un crecimiento inflacionario mundial. Como bien dijo el ministro de Relaciones Exteriores en su referencia tan interesante a esta lucha por materiales y lucha por gases raros, hay factores de oferta que están, factores externos que están colapsando, golpes de oferta, digamos, que la están colapsando y provoca la inflación de ciertos productos, la falta de chips en el mundo, por ejemplo, que está dañando la industria automotriz y de manufacturas en el mundo, se exacerba. La guerra y la falta, el corte de suministros geopolíticos de petróleo, de gas, de materiales, de comercio, exacerba los precios de los commodities, un fenómeno parecido a la entrada de China, por cierto, al comercio internacional. Y eso provoca ganadores y perdedores. Grandes perdedores son las poblaciones pobres en todos los países, los consumidores en general, pero los más pobres en particular perderán más en este contexto, y eso va a exacerbar más la migración. Eso va a provocar crecimiento de la pobreza, como ya ha habido en estos 2 años de pandemia en toda América Latina y en el propio Estados Unidos, menos por las medidas expansionistas de Biden. Pero bueno, este crecimiento de la pobreza además
se va a ver acompañado con más migración y más crecimiento del crimen organizado ante el debilitamiento inercial o explícito del Estado frente a los criminales. La decisión de no combatir al crimen organizado conlleva a la captura del Estado, sea por complicidad o sea por ignorancia o por el factor que se quiera, pero el no detener el crecimiento expansivo de los cárteles y del crimen organizado terminará capturando amplias regiones de nuestras sociedades y probablemente a varios estados, uno de ellos, por desgracia, el propio Haití. Finalmente, este nuevo crecimiento de precios lleva a un realineamiento de potencias. Ganarán en América Latina los exportadores de commodities, como ganaron en la entrada de China al comercio internacional en la primera década del siglo, los grandes exportadores de materias primas y commodities. Brasil, por ejemplo, el gran exportador de América Latina de materias primas, pero también Bolivia, exportador de gas, y también Venezuela, exportador de petróleo, y también Chile, exportador de cobre, y también Perú, exportador de minerales, van a ser ganadores netos en esta nueva ecuación. Pero países importadores de petróleo, de gas, de alimentos, etcétera, como es, por lo menos en Energético República Dominicana, pueden tener un golpe importante. Finalmente, se avizora que ante el fin de la política expansionista en términos monetarios, la política expansiva monetaria, el aumento de las tasas de interés, ante una circunstancia en la cual muchos países están sobreendeudados por la pandemia, podemos entrar a una nueva crisis de deuda como lo fue la década perdida de los 80s que hacía referencia a Leonel. Es decir, altos endeudamientos en países pobres con menos ingreso, que se exacerba a la entrada en una nueva subida de tasas de interés internacional que nos va a llevar desde luego a una crisis. En resumen, crecimiento de precios, crecimiento de deuda, crecimiento de la pobreza, ganadores en términos generales de exportadores de commodities, perdedores de consumidores, entre ellos los grupos más pobres y más desfavorecidos. Eso exacerbará el populismo. Ojo, mi problema no es que haya más gobiernos de izquierda o de derecha, y mi problema no es que haya esta tendencia muy clara hacia la izquierda en América Latina. Puede y debe haber izquierda democrática. El problema no es ese. El problema es que lo que crece es el autoritarismo y lo que pierde es la democracia. El problema es que crecen los nuevos dictadores y se menguan las sociedades democráticas. Y hay una pérdida clara en esta ecuación de América Latina que puede ver nuevamente cerrada, una vez más, su oportunidad de crecimiento. Que ojalá Dominicana y otros países apuesten por lo que será el futuro: democracia, Estado de Derecho, mercado y sobre todo inversión en nuevas tecnologías. Hay que apostar fuertemente a que los jóvenes dominicanos e incluso los haitianos y otros puedan estudiar y descubrir el secreto de Prometeo de la tecnología, la informática y las nuevas ciencias, y que esta tendencia que vivimos en política, donde la verdad está destruida por las noticias falsas, por las imágenes alteradas, donde la razón y la ciencia son desplazadas por los datos fabricados o los llamados otros datos, eso sea superado por una nueva sociedad formando a sus jóvenes que triunfe en una nueva sociedad de información, de inteligencia, de nuevo valor agregado que está muy, muy lejos de los parámetros que nosotros conocimos. Hasta aquí dejo mi comentario, abusando de mi condición de jugador local, que está, los que estamos aquí en este foro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Un muy, muy buen comienzo a este debate, presidente. Muchas gracias. Primero, porque usted ha sido muy breve, y eso también es importante en... especialmente en los expresidentes, ¿no? Entonces, le agradezco mucho por esos comentarios y por hacernos ese listado de desafíos, y quizás es un listado que nos lleva a cierto pesimismo sobre lo que se puede hacer en una cumbre. Entonces, para eso ahora nos toca, sé que ya están conectados en Washington dos amigos, Kevin O'Reilly, que es el coordinador nacional de Estados Unidos de América para la novena cumbre de las Américas. Sé que ha estado conectado hace mucho tiempo, de manera que paso primero a él
Y aprovecho también para saludar a Michael Schifter del Diálogo Interamericano y viejo amigo nuestro, tanto en FIU como por supuesto de República Dominicana. Entonces, Kevin, si usted está listo, le paso el micrófono. Creo que está en mute. Pues aprovechamos para seguir nosotros aquí. Abrimos a preguntas y respuestas. Me dice que están haciendo un cambio de micrófono, pero podemos conversar mientras tanto, ¿no? Sí. Pero yo aprovecho, presidente, esperándolos. Usted no mencionó el tema institucional en los desafíos. Usted habló mucho, o sea, ¿en qué medida ve usted el debilitamiento institucional que ha pasado en todo nuestro hemisferio, ¿no? Incluyendo en Estados Unidos? Bueno, ¿qué grado de importancia tiene para usted eso? Sí, si no lo mencioné con el énfasis suficiente, me disculpo, diríamos en términos beisboleros, que yo no lo soy, que estoy frío, ¿no? Traigo frío el brazo ya muchos años de retiro. Pero en fin, mencioné que es el desafío del Estado de Derecho versus la descomposición social y la captura del Estado por el crimen organizado, ¿no? Es decir, la clave, yo cito mucho y me gusta citar a Robert Barrow, un economista de la Universidad de Harvard, que publicó en los 90s un ensayo buenísimo, y él se puso a examinar todas las variables relevantes del crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial hasta poco antes de los 70s. Y él encuentra que la variable determinante es el Estado de Derecho, es decir, él pone una variable, como llaman los economistas o econometristas, una variable dummy, en la cual uno representa si un país tiene Estado de Derecho y cero es no lo tiene, con diversos grados de institucionalidad. Y lo que descubre Barro es que al correr los números, la variable Estado de Derecho es la más relevante y demuestra que entre los países que no lo tienen, que digamos el cuerno de África, desgraciadamente algunas cosas aquí en el vecindario, en fin, y los países que sí tienen Estado de Derecho, en el extremo los nórdicos, por ejemplo, puede haber diferencias de hasta 35% de crecimiento en el PIB por década, 35%, casi 3 y medio por año de diferencia, por año. Y esa construcción de Estado de Derecho, el rule of law, determina precisamente los factores de desarrollo. Otro libro muy importante que ustedes conocen, que es ¿Por qué fallan las naciones? Why the Nations Fail, de Acemoglu y Robinson. Finalmente ellos dicen que lo que construye el crecimiento y el desarrollo no son los recursos naturales, no son la posición geográfica, no son la preparación de los líderes o no, lo que construye el crecimiento es el sistema, lo que llaman las instituciones constructivas, es decir, el sistema de incentivos que hacen que, en resumen, el que produce, el que trabaja, el que ahorra y el que invierte, se premia. Y el que viola la ley, abusa de los demás, es en la medida que prevalecen instituciones extractivas que permiten eso, los países se pervierten. De manera tal que yo creo en eso y señalo que la falta de Estado de Derecho provoca el empoderamiento del crimen organizado, la captura del Estado, provoca el rompimiento de los incentivos correctos, provoca el autoritarismo, y a eso me refiero con el riesgo que estamos corriendo en México y en otros países del quebranto institucional de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el INE, y totalmente de acuerdo, no es un factor clave, más importante que muchos otros. Perfecto. ¿Cómo estamos con la comunicación con Washington? A ver cómo va nuestro… Kevin, estás por ahí, como en sesión espiritista, ¿no? Manifiéstate, Kevin, ¿no? Perfecto, un minuto nos dan. Entonces, yo aprovecho para hacerle otra pregunta que también me parece clave dentro de este orden de la institucionalidad. En casi todos nuestros países ha habido un quiebre institucional de los partidos políticos, particularmente. ¿Qué importancia para usted tienen los partidos políticos en la región y para el avance democrático? Bueno, eso es rudeza innecesaria, mi estimado, porque
Yo vengo, es de las heridas que más duelen. Yo vengo con una larga tradición partidista. Mi padre fue, que era casi mi abuelo además, hombre a que admiré y quise muchísimo, y un gran mexicano, y un gran humanista, y un utópico. Fue fundador del PAN en 1939. Y yo fui militante del PAN desde la época del autoritarismo, donde nos perseguían y nos reprimían y logramos construir democracia. Cuando yo era presidente del PAN, que tenía 33 años, me tocó negociar con el presidente Zedillo la reforma electoral que hizo el INE, el IFE democrático. Y creo mucho en la vida partidista. Sin embargo, el PAN lo que hizo fue, a la hora que llegamos al poder y nos fuimos a gobernar muchos, los grupos que se quedaron encontraron tanto sabor y tanto presupuesto en el poder que rompieron la espada mágica de un partido que es el contacto con los ciudadanos. El permitir que ciudadanos de bien, cada vez con mayor calidad humana, técnica, ética, entraran al partido y accedieran a posiciones públicas. Como el partido tuvo poder, cierran la puerta y eso rompe la cadena entre el partido y la ciudadanía. Y eso provoca el deterioro, la corrupción interna y lo que había sido el crecimiento sostenido de calidad humana y política en el PAN se revierte en un decrecimiento, diríamos los mexicanos, en un achaparramiento de liderazgos políticos, de candidatos, etcétera. Y eso es lo que se vive en México y eso es lo que se vive en muchos de nuestros países. Si los partidos se cierran, que es lo que ha pasado en muchas partes, la sociedad deja de tener representatividad y eso colapsa la credibilidad de los ciudadanos, eso exacerba la irritación de los marginados y eso provoca el triunfo del populismo y de los autoritarismos. Eso ha pasado en Venezuela, eso pasó en Nicaragua, eso pasó en Bolivia y todas las rutas autoritarias han seguido por el deterioro de los partidos políticos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en México es ¿qué tenemos que hacer los mexicanos para evitar la ruta de dolor que siguieron los venezolanos? Y lo que ocurrió fue que cuando Venezuela colapsa, con toda razón, la sociedad civil y los empresarios dicen, los partidos políticos, qué asco me dan. Y la sociedad civil sigue su vida y algunos empresarios se van fuera y otros se quedan y hacen arreglos con el gobierno y todo tan tranquilo. Y no hay presencia de ciudadanos. Y aquí hay que decir aquella norma, hay que hacer política. La política es tan importante que no se la puedes dejar a los políticos. Y si no te gustan los partidos que tienes, haz un partido. Pero no puedes dejar que la sociedad se colapse sin representación política auténtica. Nosotros tratamos de hacer eso, hicimos un partido maravilloso, México Libre, en 9 meses, en casi la gestación del ser humano, bueno, un poquito más, logramos lo que parecían requisitos impensables, 340 mil afiliados, 260 asambleas de 300 posibles, uso de aplicación digital con fotografía, ubicación, geolocalización, etcétera. Y cuando teníamos a las 3 de la tarde el registro por unanimidad, a las 5 nos lo estaban negando por presión autoritaria de este gobierno. Yo creo que hay que seguir esa ruta, hay que construir vida pública y política. Es cierto, el deterioro de los partidos, que yo digo que siguen una suerte como los cadeneros en lo que ahora los muchachos llaman los antros, ¿no? En nuestros tiempos eran las discotecas, bueno, aquí veo puro muchacho en todas las filas, pero en los antros el cadenero, el portero es el que tiene el control, ¿no? En los partidos, el que tiene el control de la entrada de ciudadanos, si dejas que haga lo que se da la gana y como el cadenero del antro dices, mis cuates sí, pero los que no me gustan o no me pagan, no, eso acabará siendo de un antro respetable, un tugurio. Y eso es desgraciadamente lo que pasa. ¿Es razón suficiente para no hacer nada? No. O participamos en política como de lugar, ciudadanos de carne y hueso, empresarios, estudiantes, amas de casa, etcétera, o todos nuestros países van a seguir el colapso que estamos viendo en América Latina. Perfecto. ¿Cómo vamos? Aprovechemos para conversar, entonces. Las providencias se extienden cada momento. Sí, claro. Mire, muchas veces hemos hablado de que las crisis generan oportunidades. Y de alguna manera lo dijo el presidente, lo dijo el ministro y lo dijo también Bob Menéndez, ¿no?
¿En qué medida puede la crisis que se vive en Europa en este momento generar oportunidades para la región? Híjole, la verdad, es muy importante el espíritu con que analizas las cosas. Quizá yo no estoy en mi mejor ánimo, en mi mejor momento, pero no veo muchas oportunidades, la verdad. Primero, bueno, déjame recuperar el aliento de eso, ¿no? Primero, oportunidades para, en América Latina van a ser ganadores los, insisto, los productores y exportadores de commodities y materias primas. Sí, Brasil va a ser un gran ganador de esta coyuntura. Va a ser un perdedor nato o neto los países que tengan que importar todo eso. Es una desgracia. Pero oportunidades habrá para todavía el sector primario en todo el continente, ¿no? Segundo, es decir, puede haber una nueva… la entrada de China que mencionaba el canciller al principio del 2001-2002 provocó que China no fuera el principal exportador, pero también el principal comprador de todo, de petróleo, de minerales, de granos, de todo, todo, todo. China compraba todo y venía a América Latina y África prácticamente a llevarse todo. Y esa gran demanda mundial nueva en el comercio provocó un viento a favor increíble para Brasil, Venezuela, etcétera, cuyas tasas de crecimiento fueran, de alguna manera, eran reales, pero no sostenidas por cambios estructurales internos, sino porque se volvió muy caro todo. Hola, ¿nos escuchan? Sí, ya estamos. ¿Estás ahí, Kevin? Sí, aquí estamos. Adelante. Ahora bueno, sí. Ahí termino mi comentario. Yo veo oportunidades de los exportadores de materias primas. Yo veo oportunidades en el sentido de los liderazgos. Y eso no va a depender ni de Rusia, ni… ¿Qué tiene cada país? ¿Qué tiene cada uno de ustedes en la bolsa? ¿Qué tiene cada quien para una situación de reto y casi de depresión colectiva se convierta en una transformación real? ¿Qué tiene la creatividad de cada joven que haga, que deslumbre la capacidad humana para no resignarse ante la adversidad y transformar? Yo eso lo veo. Alguna vez tuve esos ideales y esos sueños y espero que algún día vuelvan, pero que quien los tenga, tenga la capacidad de transformar en un entorno de adversidad, que siempre habrá una puerta abierta para el ser humano en la peor de las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Ahora sí, creo que Kevin O'Reilly está en el micrófono, por lo menos. ¿Estás ahí, Kevin? Sí, perfecto. Aquí estoy, aquí estoy. Entonces, Kevin, ¿cuáles son las prioridades de Estados Unidos para esta cumbre? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y lamento que gracias a una prueba positiva de PCR del virus que no era posible acompañarles allá, y considerando que está a un grado Celsius acá en Washington hoy día, prefiero una visita a la Dominicana. Pero bueno, primero quisiera decir que es un orgullo para Estados Unidos dar la bienvenida al hemisferio, a Los Ángeles, la semana del 6 de septiembre, los líderes el 8 a, a 10, perdón, y para la cumbre, la primera vez como anfitrión desde 94, y asegurarles que es la prioridad más alta para la administración Biden-Harris para nuestro hemisferio durante el año cursante. Y tratemos de escuchar antes de opinar al hemisferio, a los gobiernos, y en una ronda de consultas, no obstante las demoras gracias a la pandemia, para organizar el evento. Inicialmente era un cumbre para el año pasado, pero era una oportunidad de escuchar a nuestros pares y enfocarnos en uno de esos temas del poco. Disculpe, señor presidente Calderón, no escuché toda la intervención, pero escuché las preocupaciones fundamentales, endeudamiento, falta de atención a la gente que viven en las
las periferias de nuestro hemisferio y el aumento de desigualdad y de pobreza y preocupaciones importantes sobre el populismo y el crecimiento de autoritarismo en la región. Y estos son realmente las mismas temas que hemos escuchado durante el curso del año pasado. Y en reconocimiento de los golpes de la pandemia solamente han puesto han aumentado el contraste a desafíos ya existentes en nuestro hemisferio. Pero los estrés de la pandemia y ahora el shock de la guerra rusa contra Ucrania han aumentado el crisis económico que tenemos todos que enfrentar juntos como participantes en el futuro de nuestro hemisferio. Y por eso nuestro tema es la construcción de un futuro sostenible, resiliente, equitativo para nuestro hemisferio. Y el enfoque en trabajar juntos. Primer tema, la salud. La pandemia nos demostró la fragilidad de nuestros sistemas de salud y los impactos que todos sufrimos en la contracción económica, los daños importantes a las redes sociales y especialmente en la educación. Y ahora tenemos que no solamente responder a los impactos actuales inmediatos de la pandemia con vacunas y otras respuestas médicas, pero también tenemos que identificar y fortalecer la capacidad y la resiliencia de nuestros sistemas de salud y prepararnos para la próxima. Durante el mandato del presidente Calderón, México y unos otros países tenían que enfrentar una amenaza de pandemia H1N1 que, gracias a Dios, nunca llegó a tener el impacto de la pandemia actual, pero es un foreshadowing, es un aviso que siempre en el mundo tan conectado, tan globalizado en que estamos en el siglo XXI, tenemos que reconocer que eso no es la última vez que tenemos que enfrentar. Y hay una responsabilidad para prepararnos para la próxima amenaza también. Y por eso la propuesta de un compromiso para establecer un plan de acción para la salud y resiliencia en las Américas, un proyecto de trabajar juntos para formar un consenso que nos sirve mejor, empezando ahora, pero mirando hacia la próxima cumbre de las Américas y hacia el año 2030, para mejorar la coordinación regional y fortalecer a nuestros sistemas de salud. Segundo, es otro tema que escuché que el presidente Calderón hizo mención, la gobernanza democrática. Los principios democráticos están en la agenda en cada cumbre de las Américas desde el año 94 en Miami. Y en esta cumbre estamos marcando, con un año de demora, los 21 años ahora de la Carta Democrática de nuestro hemisferio y los compromisos hechos también en la cumbre anterior en Lima, Perú, enfrentando la corrupción.
todos los efectos sociales de la pandemia simplemente pusieron una presión nueva sobre fracturas o debilidades ya existentes. Y tenemos que reconocer esto como una realidad. Pero sí aumentó o aceleró una cierta presión sobre instituciones democráticas en nuestra región. Y ahora, más que nunca, los líderes de nuestra hemisferia tienen que reafirmar los compromisos y los principios y valores articulados en la Carta Interamericana, la Carta Democrática, y los temas y el mandato de la cumbre de 2001 de Quebec, de Ciudad de Quebec. Miramos directamente a la Carta. Y es una traducción libre al castellano oficial, pero dice algo como: los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación para promover y defenderla. Y democracia, dice, es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Y eso es una realidad hoy como hace 20, 21 años. Y mirando a las últimas dos décadas, reconocemos también que hay momentos en que no hemos realizado estos ideales y todavía hay trabajo para hacer. Pero también entendemos que los ciudadanos de nuestro hemisferio cada vez más piden, disculpe, la palabra me escapa, accountability, un gobiernos que respondan a sus demandas y ponen énfasis en la inclusividad, que respeten a la gente en las periferias de nuestras sociedades, que les llaman y hacen las inversiones necesarias para la participación plena de los mismos en la vida política y la vida económica de sus sociedades. Y entonces, en Los Ángeles, vamos a pedir a los gobiernos, a la sociedad civil y el sector privado a considerar formas para promover y defender la democracia, para aumentar la transparencia y para promover los derechos humanos y respeto para la ley. Y un elemento esencial en esto para nosotros es la inclusión social y una respuesta equitativa a las demandas sociales. Porque veamos, mucho antes de la pandemia, en el Caribe, en América del Norte, en Centroamérica, en Sudamérica, las tensiones y las amenazas a la estabilidad democrática en muchas sociedades vienen cuando la gente siente que las democracias no respondan a sus necesidades y como mi presidente dice con frecuencia, cuando no tienen confianza en que las democracias pueden responder a sus necesidades. Democracy has to work for the people, y hay que demostrar esto. Cada persona en nuestro hemisferio, no obstante su raza, su etnicidad, su identidad, su fe, necesita acceso a las oportunidades de nuestras sociedades para avanzarse. No es aceptable excluir o amenazar o ignorar a uno por quién es su fe o los amores de su vida. Y eso es
un elemento fundamental para nosotros. Nuestro presidente Biden cree que para enfrentar los desafíos más importantes de nuestras democracias tenemos que trabajar juntos, aprender juntos y actuar de una manera coordinada. De esta manera es una posibilidad para mostrar a nuestros pueblos y al mundo que los procesos y las instituciones de las democracias con eficaz pueden responder a las necesidades a sus pueblos, también los que viven al margen. Un futuro más verde y dependemos todos a la capacidad de enfrentar a la crisis climático y especialmente, yo diría, en el Caribe, incluyendo las zonas caribeñas de mi país. Y tenemos una oportunidad para dar ejemplo con las acciones y los compromisos en esta cumbre de Los Ángeles. Para acelerar acción climática, bueno, la voluntad existe en nuestro hemisferio. Lo hemos visto en Glasgow con el COP26, donde países de América Latina, del Caribe, han tomado el compromiso para apoyar al Global Methane Pledge y avanzar en los esfuerzos para minimizar y poner fin a la deforestación y han aumentado sus esfuerzos para acelerar la decarbonización de sus sectores de electricidad. Señor presidente Calderón, usted mencionó y con razón las presiones del conflicto actual en Ucrania sobre las economías de nuestra región y cómo va a afectar de manera desigual a las economías de nuestro hemisferio. Pero también, y es una realidad del corto y mediano plazo que es innegable, pero también reconocemos especialmente para los países, las economías que no producen energía de petróleo, de gas, una descarbonización de sus economías va a ayudarles en responder o absorber estas presiones. Entonces, esperamos ver en esta cumbre más compromisos para acelerar estas transiciones hacia energías más limpias y otras iniciativas como minimización y eliminación de polución de plásticos en nuestros océanos y, por supuesto, la deforestación. Bueno, señor O'Reilly, le tengo que pedir que resuma para poder continuar. Sí, porque por supuesto. Ok, gracias. Y no, simplemente yo voy a cortarlo allá y luego podemos responder y expander cuando hay preguntas, pero finalmente es simplemente tocar o hacer mención a algo que es una tradición importante para las cumbres de las Américas, es la inclusión de otras voces, no es solamente los líderes, pero el foro para la juventud, el foro especialmente importante de la sociedad civil. Y desde Barranquilla en adelante, el CEO Summit, para incluir voces de todo el hemisferio, no solamente los de los gobiernos, y poner las mismas prioridades frente a ellos también, para que los líderes puedan escuchar de manera amplia las perspectivas de estos sectores de nuestras sociedades. Y lo voy a dejar acá. Y thank you. Bueno, muchísimas gracias.
Pasamos rápidamente a Michael Shifter, quien entiendo, Michael, que este es tu último día o pronto a ser tus últimos días en el diálogo interamericano. Has tenido una carrera brillante ahí y todos te felicitamos por esos años que dedicaste a la región. Pero ahora te pido ser breve para que podamos después entrar en una conversación más amplia con toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y un gran saludo a todos los amigos y amigas que están en Casa de Campo y realmente tengo mucha envidia porque me encantaría estar ahí, pero justamente esta noche hay una despedida aquí en Washington que tengo que estar presente. Quiero agradecer al presidente Fernández por la muy gentil invitación. También saludos al canciller Álvarez y es un muy grato compartir ese panel con el presidente Calderón y con subsecretario O'Reilly. Sí, voy a estar bastante breve porque en el espíritu de diálogo y conversación, pero nosotros tenemos el diálogo, un informe que estamos sacando esta semana, justamente sobre un diagnóstico y análisis de la región, de las Américas, el hemisferio, por primera vez en 40 años del diálogo, se dedica bastante tiempo a la situación de Estados Unidos, que obviamente es parte de las Américas, pero ahora, porque ha cambiado de manera, a mi juicio, negativa, en los últimos años, sobre todo con polarización, con desigualdades, con un gobierno disfuncional y muy dividido, y obviamente es una pieza, es un enfoque esencial en cualquier diagnóstico completo del Estado de las Américas y también en un análisis de qué se puede lograr en una cumbre de las Américas que está donde Estados Unidos está el anfitrión, como fue hace 28 años en Miami. Entonces, eso es un cambio. Y sale este informe en algunos días, que es un diagnóstico, yo diría, bastante pesimista, pero realista, a mi juicio, del estado de las Américas, señalando retrocesos preocupantes en materia de democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, citando muchas fuentes muy confiables y también citando el Economist, que ha hecho un análisis de democracia en el mundo y donde América Latina es el deterioro más dramático de cualquier otra región en el mundo en los últimos años. Así que si bien hay que reconocer que América Latina, salvo tres países que son dictadores, Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo demás tiene gobiernos elegidos y esto es algo que hay que celebrar y reconocer la calidad de la democracia y los riesgos han aumentado notablemente en los últimos años. Materia social, económica también es bastante grave. Creo que va a tener muy poco crecimiento en general la región. Algunos países son más, algunos menos este año. También ha habido retrocesos en materia de pobreza y desigualdad que han aumentado notablemente en los últimos años como resultado con la pandemia, pero venía desde antes. La pandemia no causó deterioro, aceleró y empeoró, agravó el deterioro en esa materia. Y también la crisis migratoria, con más de 6 millones de venezolanos refugiados por todo el hemisferio, por todo el mundo, y también otros migrantes refugiados de Haití y obviamente de Centroamérica, sumando ahora Nicaragua, donde ha aumentado mucho los refugiados de Nicaragua. Es un panorama bastante difícil, cambio climático también es muy grave, hay un riesgo grande y lo que notamos en el informe
es, después de hacer un diagnóstico bastante, digamos, realista, yo creo, es llamar la atención a la falta de cooperación y falta de liderazgo en las Américas hoy día. Si algo hubiera, si hubiera esperado cooperación en algún tema, hubiera sido la pandemia, que afectó a todos y que fue notable la falta de coordinación, de cooperación entre los países de manera adecuada con COVID-19 y también la falta de una actitud, una política más proactiva por parte de Estados Unidos para compartir con la región en cuanto a vacunas y todo lo demás, los equipamientos y todo lo demás que necesitaba la región. Y esto obviamente es un tema global, no es particular a América Latina, pero uno hubiera esperado más, a mi juicio, y fue una prueba crucial que tenía resultados, a mi juicio, muy decepcionantes. Y gran interrogante, pasando a la Cumbre de las Américas en junio, es que si hay una capacidad de reconocer ese fracaso y tomar medidas y pasos para corregirlo. Porque el COVID todavía está con nosotros, hay mucha incertidumbre, obviamente, y también habrán otras pandemias en el futuro. Se puede sacar lecciones de esta pandemia, de los errores cometidos que causó mucho daño para evitar el mismo resultado en el futuro. Yo creo que debería ser un tema fundamental en la agenda. Y también Estados Unidos tiene que asumir una responsabilidad enorme sobre esta materia. También hablamos en el informe sobre instituciones regionales, que creo que tampoco han funcionado muy bien y están funcionando muy bien. Eso refleja gran fragmentación política y polarización en América Latina, que cada país va por su propio lado en general y no trabajan de manera conjunta y coordinada. Yo creo que hay que renovar, hacer reformas, mejorar la eficacia de instituciones regionales, tanto en la región, los que no incluyen Estados Unidos y Canadá, como CELAC, UNASUR ya casi no existe, pero también los interamericanos, la OEA y el Banco de Desarrollo Interamericano, que puede ser más eficaz, más, digamos, más productivo en la medida que hay más consensos sobre iniciativas y cosas para hacer, en el caso de la OEA, para enfrentar el deterioro notable en materia de derechos humanos y democracia que ha sido bien documentada por instituciones muy, muy creíbles. Yo creo que otro tema donde también planteamos y dando mucho énfasis en el informe es el tema de educación educativa, donde hay muchos niños y niñas que han perdido muchos años de escuela, han retrocedido en ese sentido y básicamente la educación por distancia, por online, no es lo mismo y creo que ahí ha sido un golpe fuerte para el futuro, para tener una América Latina más competitiva con capital humana bien educada. Yo creo que en ese campo también hay espacio, hay oportunidad para hacer algo más a nivel regional, más coordinado, para realmente atacar y dar más prioridad y más recursos a ese tema de educación. Ya es momento para hacerlo. Y bueno, yo creo que se han hablado de la economía verde y la transición energética, eso es fundamental. Hay obstáculos en este tema, hay que ser muy claro cuáles son los obstáculos, hay intereses que no están
comprometidos con esa transición, con esos cambios, pero es muy importante impulsarlo en la medida posible. Yo creo que la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, ha asumido eso como prioridad en su programa, y yo creo que es bienvenido. Yo creo que puede y deberían jugar un papel muy importante y muy constructivo. Termino con esto, profesor Gamarra, porque para no tomar mucho tiempo, y invito a todos los que están presentes o los que están escuchando para leer el informe que sale en 2 días. Y encantado seguir la conversación y recibir sus comentarios sobre este informe, y ojalá puede ser algo constructivo para la Cumbre de las Américas. Pero termino diciendo qué puede ser en Estados Unidos, un Estados Unidos donde hubo mucha esperanza con la administración Biden, y creo que ha hecho cosas importantes en algunas áreas, y señalamos esas cosas importantes, a diferencia de la administración anterior del presidente Trump. Pero el tema de fondo profundo son los problemas y obstáculos dentro del país. Hay un enfoque sobre la agenda doméstica, y ahora con Ucrania, la tragedia de Ucrania, creo que va a aumentar distracción de la administración de otras áreas del mundo, como América Latina, hacia Europa, Rusia, por supuesto. Entonces hay atención limitada de los más altos niveles en la administración. Pero yo creo que de fondo el mejor aporte que puede ser Estados Unidos para mejorar su papel en cuanto a fortalecer democracia en América Latina y fortalecer protección de derechos humanos sería poner su propia casa en orden, sus propias instituciones de gobernabilidad para que sean más electorales, y otras instituciones que realmente no están funcionando muy bien en este momento. Y la medida que se fortalece y mejora y hace reformas necesarias en las instituciones domésticas nacionales de Estados Unidos, yo creo que eso puede generar una base a partir de la cual Estados Unidos puede actuar y ser más productivo con respecto al resto de las Américas, con mucho más autoridad y mucho más credibilidad, a mi juicio. Y ojalá que esto pueda suceder. Disculpe si he extendido, profesor Gamarra, pero lo dejo allí. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Michael. Y nuevamente te deseo un feliz retiro. Ojalá no te vayas muy lejos. Bueno, estamos muy atrasados y verdaderamente creo que se ha cubierto mucho, mucho, mucho campo, pero viene un panel que ya están bastante atrasados y creo que nadie quiere dilatar el almuerzo. Entonces, les agradezco mucho, presidente Calderón, muchísimas gracias. Y con eso nos retiramos, y me han pedido pedirle al próximo panel que se acerque acá al panel.